Here we go. Hello, hello, good evening. Good evening, how are you today? Hello, hello. Hello, welcome. Today is Monday. That's great. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. How are you? Okay, ya es hora, ¿verdad? De que empecemos. Muy bien, bienvenidos y muchas gracias por estar ya conectados. Ya son las 8. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Iniciamos con asistencia y luego pues nos movemos a las prácticas, ¿verdad? Vamos a ver. Abiel Salomón Luna. Todavía no se incorpora. Abner Adón. ¿Present? Sí, Abiel. Ok. Abner Adoni Molina. Abner, todavía no hay. Ok. Ana Beatriz Pineda. No está, ¿verdad? O Nicolás Pimentel. Todavía no. Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña. Todavía no. Irma Estefany Carranza. Ok. José Luis Méndez Arévalo. Jocelyn Selene Beltrán. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. No, ok. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. No. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas Cabezas. Okay. Sara Verónica Rodríguez. Present. Okay. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you. Sara Verónica. Present. Me ayuda, ahí está, ok, es que se me encendía la cámara con otro participante, pero sí, ya vi que está su nombre, gracias. Ok, let's begin. No sé si me mencionó a mí, Diego Orellana. Diego Orellana, veamos. Sí, pero no lo tengo marcada, ahorita ya lo marqué, muchas gracias. Ok, thank you. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Quiero que me cuenten cómo vamos con las tareas, si tenemos alguna duda, si quieren que vayamos a algún ejercicio a revisarlo, con mucho gusto. Vamos y pues vemos. ¿Tenemos alguna duda de las tareas? ¿Todos estamos bien? ¿Todos vamos al día, verdad? Digo que todo bien. Todo bien, por mi parte, todo bien. Very good, muy bien. Si ayer estuve verificando las calificaciones, vamos súper bien, los felicito. Pero lo importante es que mantengamos el ritmo. Si tienen alguna duda o algo, déjenme saber y con el mayor de los gustos los apoyo. El día de hoy en el chat del grupo estaban mencionando que habían algunas dudas de algunas letras. Y pues bueno, vamos a practicar, ¿verdad? Para eso estamos acá. Vamos a ver, vamos a recordar. Estuvimos viendo esto el otro día. Ustedes estuvieron practicando. Veamos acá. A ver. Ahí está. Ok.
Sí podemos ver la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Let's see. Let's begin. Let's listen and repeat. Vamos a repetirlos todos y aquí tenemos la pronunciación antes de que continuemos con los siguientes temas. Vamos con A, everybody. A. A. B. 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 Ok. Recuerden que esta vamos con B. Así, ¿verdad? B. B. Diferente de esta que lo hacemos con los labios, el labio de abajo y los dientes de arriba. B. Como cuando decimos very good. Very. Yes. Usted no dice very good, usted dice very good. Very good. Yes. Okay. Vamos acá arriba de nuevo. B. B. C. 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 D. D. E. 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 F. 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 G. 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 Decíamos con algunos grupos que aquí nos podemos acordar de Gmail, ¿verdad? No. Gmail, nos podemos acordar porque es fácil confundirnos. Vamos con G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 Aquí dijimos que nos podíamos acordar de J-Lo, ¿verdad? J. 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 Ok. J. K. 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 L. 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 M. 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 Vamos de nuevo. M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 Esta tiene como una pequeña explosión. No decimos T como en español T, sino que este es T. T. Cuando usted dice el número 2, no dice tú, usted dice tú. Tú, lleva una pequeña explosión. Sí. 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 You. 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 B, decíamos, ¿verdad? B. 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 Okay. W. W. Muy bien. Esta viene de decir doble U. Double U. Pero como lo hacemos rápido... Vamos con W. 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 Pero en realidad es W. 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 Ok. W. Yes. X. 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 Y. 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 Y la última letra tiene dos formas de pronunciar. Ya habíamos hablado que tenemos inglés americano, inglés británico. Aquí Z es la pronunciación británica, ¿verdad? Canadá, Reino Unido, Z. Y sí, muy bien. Y tenemos Z, que es la pronunciación americana. Z. 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 A ver, Z. Hay una pequeña vibración al inicio. No decimos sí como cuando nosotros decimos sí. Es Z. 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 Muy bien, muy bien. Z, very good. Z. Ok, muy bien. Vamos a ver, Hugo. How do you spell María? M. A. R. I. A. Yes, very good. Sara, how do you spell Juan?
J U A M. Nice, very good. Guadalupe, how do you spell Jose? J O S S U. Okay. Oh, Josué, very good. Nice, nice, very good. Sarai, how do you spell Mercedes? It's M E R C E P E S. Nice, very good. Balmore, how do you spell Karen? Balmore? It's K. It's K A R E N. Yes, very good. Okay, Herbert Giovanni. How do you spell Nancy? It's N-A-N-C-E. C-E or C-Y, it depends. Very good. Okay. Yes, no, no, that's fine. Very good, very good. Okay, let me see. Karen? Ah, this is going to be easy. How do you spell Leticia? L E T I C I A. Nice, very good. Abiel, how do you spell Abiel? Is A B I E L. Nice, very good. Juan Jose, how do you spell Guadalupe? It's G U A V A L U P E. Yes, very good, very good. Jocelyn Selene. How do you spell Carolina? Jocelyn? ¿Cómo me dijo? No entendí la, la palabra. ¿No? Carolina, Carolina. C-A-R-O-L-I-N-A. Nice, very good. Rodolfo, how do you spell Antonio? Antonio. Yes. A-I-O. No le escuchamos, ¿verdad? ¿Rodolfo? No me oyeron. ¿Ustedes sí lo escucharon? ¿Me escuchó, teacher? No, no, no lo escuché. Ah, ok. Repeat. Please. Antonio. Yes. A-N- T O N I O. Very good. Yes, yes, very good. Muy bien. Vamos a hacer una última práctica. Lo voy a enviar a los breakout rooms para que ustedes practiquen deletreando unos 3 minutos. Luego los traigo de nuevo acá al aula principal porque vamos a iniciar con el nuevo, con el tema de hoy, que son posesivos. Vamos a ver dos formas de expresar pues los posesivos.
tienen ustedes el abecedario y lo voy a enviar ahorita a los breakout rooms. How do you spell? You remember. How do you spell Carolina? How do you spell María? How do you spell? Para practicar el abecedario una vez más y luego regresamos. Ok, vamos a ver. Giovanni, si ya lo vi. Ahí está. Muy bien. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Nice, nice. Click on join. Click on join. Thank you. Please click on join. Click on join. Rodolfo, please click on join. Thank you. ¿Recibió la invitación? Me comenta, por favor, si no se la envío de nuevo. Natalia, tenemos inconveniente. Me comenta, por favor, si tiene la invitación. Si no, yo se la envío de nuevo. Se la voy a enviar en este momento. Ahí está. Please click on join. ¿No ha recibido la invitación, Natalia? A ver, se le envío nuevamente. Acá está. Vamos a ver. But it's in the vocabulary. Okay. Start. A, B, C, D, E, J, S, I. No, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, U, V, W, X, J, Z. ¿Sigo yo? Ok. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, Q, W, X, Y, Z. Ok. Sigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok.
Okay. Other. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Ok, otra vez yo. Este, y si nos preguntamos así como algún nombre, si usted gusta. Ok. Saraí, how do you spell Amaya? Amaya. Este, A, M, A, Y, A. Ok. Quiero ver Guadalupe. Okay. How do you speak? Hernández. Hernández. Okay. Sería H E E R M N. D. How do you spell assistant? ¿Para quién es? Para Josué. Ah, ok. Josué. Ah, vamos en el mismo orden. Ah, sí, sí, es que como no hay nombre, perdón, es que sigo trabajando. Este, me dijo, perdón. Josué, how do you spell? Corporativo. How do you spell corporativo? I like that. It's C-O-R-P-O-R-A-T-I-V-O. Nice. Beautiful. Diego. O Juan le ibas a preguntar a Diego, ¿verdad? Ajá. Diego me iba a preguntar a mí. Sí, sí, correcto. Okay. Diego, how do you spell presentación? Vamos a ver. Y luego la dejé. Si a esta altura ya pudieras full, ¿verdad? No, claro. ¿Practicing? Sí, la verdad que... Llegó la teacher. Ajá. No encontró chambreando. No encontró en la plática. También algunos tickets nos pueden ayudar para, claro, para mejorar, para avanzar, sí, para sí, avanzar un poco. Uh-huh. Así que ahí estamos. How do you speak este cubo? Margarita. I'm gonna spell that. A, it's M A R G A R I T A. Hey. Bien, este. Bueno, si gusta, volvemos a repasar el nombre suyo. Ok. Sería. I. I. S. S. T. T. I. I. F. F. A. A. M. N. Y. Y. Continuamos con el suyo. Ok. K, A, R, E, N. M. Si quiere, continuamos con el de Carolina. Ok. C, C, A, R, O,
L I M A. ¿Cómo no se escucha, Miss? Muy bien. Yes, I like that. Muy bien. Ok, me lo voy a ir llevando ya al habla hoy. Ok. Ok, excelente, thank gracias. You very much. Gracias. Hola. Hello, we are coming back. Very good. Super nice. Ok, nice practice. Again, nice practice. Here's your like. Very good. Ok, ya estamos de regreso acá. Vamos entonces, nos vamos a mover al siguiente tema, porque ahora tenemos también mucho que practicar y que aprender. Vamos a ver. ¿Cómo se dice esto en inglés? A ver. What's this? Pen. Pen. Pencil. Pen, no, this is a pen. Pen. ¿Y el color? Black. 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 ¿Cómo black. Lo dice el completo? Black. Black pen. Black pen. Black pen. Muy bien. Black pen. Black es la característica. La característica pencil. Es el adjetivo, the adjective. El adjetivo va adelante del nombre, ¿verdad? Black okay. pen. ¿Cómo se dice esto? No vemos. Una pluma. Ajá, es marcador. Yes, marker. Marcador. Mark. Red marker. Red marker. Red very good. Marker. Primero va. Marker. The adjective, ¿verdad? Adjective. Al inicio. Bye. Vamos a ver. ¿Cómo se dice carro rojo? Red car. Red, 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 red car. Car. Very good. Red car. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice cuaderno azul? Blue notebook. Very good. Muy bien. Entonces, ¿tenemos claro? Blue notebook. Very good. Aquí se los escribo en el chat por si quieren confirmar la escritura. Blue notebook. Acá está. Ok. Sí, a todos les llegó, ¿verdad? Muy bien. Vale. Ahora, tenemos claro entonces todos que the adjective goes at the beginning. ¿Yes? Yes. Yes. Ok. Yes. ¿Cómo se dice niña bonita? Beautiful girl. Very good. Pretty girl. Yes, very good. Very good. Ok. Vamos a ver, ¿cómo se dice joven guapo? Pretty. Rodolfo. No, pretty no. Pretty solo para las mujeres. Rodolfo. Pretty, a ver, pretty y Rodolfo beautiful. Se dice, teacher. Rodolfo. I like that. Ok. Beautiful and pretty solo para las mujeres. Ok, vamos entonces para los jóvenes. ¿Cómo decimos? Handsome. Yes. Very handsome. Handsome, very handsome. Handsome boy, ¿verdad? Muy bien. Handsome boy. El adjetivo, el adjetivo va adelante, va primero. Eso es lo que necesito que se nos quede acá. Primero van los adjetivos, ¿verdad? Ahora, decíamos que, aquí solo un paréntesis. Decíamos que beautiful y pretty solo para las mujeres, ahí se los envié. Y handsome para los jóvenes. Ahora, si usted quiere hacerlo, si usted quiere uno que aplique para ambos, usted puede poner good looking. Good looking aplica para ambos, ¿verdad? Good looking, yeah. Ok, vale. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver ahora los possessive adjectives. Adjectives. ¿Por qué se llaman possessive adjectives?
porque tienen el lugar del adjetivo. ¿Cuál es el lugar del adjetivo? Delante del nombre. Entonces, los possessive adjectives vamos a ocuparlos delante del nombre. Esa es la ubicación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Dígame que sí. Ok. Ok, vamos entonces. Mire, les voy a presentar acá. Les tengo preparado esto. Acá está, mire, ve. Ok. Si usted se fija, possessive adjectives en nouns. Vamos a ver dos. Possessive adjectives es el primero. Y vamos a partir de una oración normal, que es la que usted ha estado haciendo. I have a shirt. Yo tengo una camisa. Pero aquí estamos hablando del pronombre personal, ¿verdad? Del que sustituye al nombre. Ahora, ¿qué fue? Ahora, si me refiero a que va a ser algo mío, entonces yo voy a utilizar el possessive adjective my. Ahora, ¿qué dijimos? My va adelante del nombre. Entonces, my shirt. Yo no puedo decir solo my. Yo voy a decir my pen, my marker, my watch, my blouse, my face. Pero entonces my, que es el possessive adjective, va adelante, adelante del nombre. ¿Ok? Ahora, si yo me vengo al ejemplo de you, you have a book, usted tiene un libro, entonces voy a hablar de su libro, ¿verdad? Entonces, okay. Your book, mire la forma, el possessive adjective primero y luego el objeto del que estamos hablando. Your book is new. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Okay. Yes. Si hablo de algo que es de él, entonces yo voy a usar his pillow is soft. Su almohada es suave. La almohada de él, ¿verdad? His pillow is soft. Mire, possessive adjective y después noun. Si yo voy a hablar algo de ella, que le pertenece a ella, entonces yo digo, her dog is small. Su perro es pequeño, her dog. Si yo voy a hablar algo que es, está siendo poseído por, aquí it, estamos sustituyendo a un animalito, por ejemplo. It's, pero no lleva apóstrofe, porque lleva apóstrofe cuando es la contracción de it is, ¿verdad? Y el apóstrofe indica que, pues, ahí falta una letra. Aquí no hace falta ninguna letra. Its bone is old. Su hueso es viejo, ¿verdad? Es antiguo. A ver, si hablo de algo nuestro, our bird is noisy. Nuestro pajarito, ¿verdad? Es ruidoso. Y aquí podemos ver, mire, you en singular, you, y acá you en plural, you. Your house is big. Your house. Possessive adjective y luego el noun, house, is big. Y si hablo de algo que pertenece a ellos, entonces yo digo their car, su carro, el de ellos. Their car is slow. Su carro es lento. ¿Ya? Quiero saber si estamos bien hasta acá. Different second word. This your, one. Yes, yes. Yes. This is singular. You. Oh. I'm talking to you. And this is plural. You. I'm talking to you. Okay. 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 Good. Very good. Any other question or comment? No? Yo, teacher, yo no entendí, teacher. A ver, no entendimos. Vamos del inicio. Entendí. Muy bien, para eso estamos. Vamos del inicio. Estamos hablando de una palabrita que nos va a expresar posesión, ¿verdad? Entonces, yo no solo digo, este es un lapicero, yo digo, es mi lapicero. Yo estoy expresando que es mío, no lo toque, que es mío, ¿ok?
Entonces tenemos un posesivo para cada uno de los sujetos. Si yo hablo de algo mío, yo voy a decir my, pero necesito mencionar mi qué. My pen, my marker, my ruler, my car, que es mío. Y va en ese orden. Primero voy con el posesivo, my, y luego menciono qué es mi posesión, ¿verdad? Ahora, si yo hablo de algo suyo, tuyo, solo suyo, yo digo your book, your pen, your car. Si yo le hablo a usted de algo que le pertenece a él, entonces yo digo his pen, his pillow, his car, his dog, algo de él. Si yo hablo de algo que es de ella, her dog, her book, her house. Y si yo hablo de algo que le pertenece a algún animalito, it's bone, it's food, it's house, su hueso, su casa, ¿ok? Si yo hablo de algo que nos pertenece a nosotros, yo incluida our bird, our house, our class, ¿ok? Nuestro. Y siempre en ese orden. Primero el posesivo y después el objeto del que estoy hablando. Ahora, si yo hablo de algo que le pertenece a ustedes, no a usted, a ustedes. Entonces yo voy con your house, your car, your food, your teacher. I am your teacher. Ok, y yo hablo de ustedes. Y si yo hablo de algo que le pertenece a ellos, there. Their car, their house, their pen, their office. You see? ¿Estamos bien ahora? Sí, thank you. Okay, you're welcome. Very good. Bye. Me van a hacer un favor. Le voy a dar 2 minutos contando para que no le tomen foto. Si quieren, tómenlo, pero no es ese el ejercicio. Necesito que copien con su manita y un lapicero ahí. Solamente la parte de acá de los ejemplos del possessive adjective. Rodolfo, ¿qué nos quería decir? Cuéntenos. Tiene la manita levantada. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre your para singular o your para plural? O sea, ¿hay alguna forma de diferenciarlos? O no, simplemente es el contexto. Es el contexto. Si yo hablo con usted, yo le digo your book, I like your book. Pero estoy hablando con usted. Pero si yo estoy hablando con un grupo, yo les digo, I like your homework, guys. Really nice homework. Es el contexto únicamente. Pronunciación es igual, estructura es igual, solo el contexto. Ok, gracias. Ok, ¿terminaron de copiar? A ver. 2 minutes. Todavía no. Ok, 2 minutes. Don't take a picture. Copy. Thank you.
Ready? Ready. Yes. My yes. God, very good. Okay, finish. Very good. Okay, let's continue then. We are going to practice in this moment. You see here? Very good. Nos vamos a enfocar con la práctica de my, your, his, her. Y vamos entonces. Mira aquí cómo lo ocupamos. What's your name? Rodolfo, what's your name? My name is Rodolfo. Nice, very good. Abiel, what's his name? His, my name is no, Abiel. His name is Abiel. No, that is your name. Pero ahorita yo le pregunto, what's his name? ¿Cuál es el nombre de él? What's his name? His pillow is old. A ver si Stephanie nos ayuda y regreso con Abiel. Stephanie, what's his name? His name is Rodolfo. Good. His name is Rodolfo. Very good. Sí, okay. Sí, sí vemos por qué, ¿verdad, Abiel? Estamos hablando de él. De él. Yes. Ok, vamos a ver. Déjeme ver. Karen, what's your name? My name is Karen. Nice, very good. Ok, Juan José, what's her name? Her name is Karen. Beautiful, very good. Herbert Giovanni, what's your name? Yo se lo digo. My name is Giovanni. Nice, very good. Y como ustedes pueden ver aquí, what's es la contracción de what is, ¿verdad? Pero vamos a ir haciendo las contracciones. Muy bien, ahora sí les pido que tomen fotito a esto y ustedes los voy a enviar a los breakout rooms para que ustedes puedan desarrollar estos dos ejercicios. Aquí vamos a ubicar acá, ¿verdad? My, your, his, her. De manera que le damos sentido y nos apoyamos con las ilustraciones. En la primera están hablando ellos dos. En la segunda están hablando ellos dos, pero también hablan de otra persona. Entonces ahí vamos a ir viendo. ¿Ya le tomaron fotito acá? Yes. Yes. ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Let's go. Vamos a practicar entonces. You know what to do. Y luego regresamos porque vamos a seguir practicando. A ver, los mismos grupos. Send you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Thank you. Okay. Iris, please click on join. Stephanie, les haya, gracias. Iris, ¿le ha llegado la invitación? Yes. Okay, please click on join. ¿Le dio a aceptar? Sí, pero no me funciona, teacher. A ver, se la vuelvo a enviar. Oye, permítame un segundito. Yo se la envío con gusto. Muy bien. Ahí está. Por favor, le da clic. Your my youth. What's your name? Hi, my name is Giovanni. Entonces abajo seguimos. ¿Pueden preguntar? What's your name?
Its name is Giovanni. Así es, perdón. Ajá, tú me te preguntas, ¿cuál es su nombre? Ajá, que el inicio está, es, dice, hello, what's your name? Y ahí él contesta. Hi, sí, él me contesta con su nombre, pero abajo aparece what. Pero eso que dice, yo... hola, yo sé, hola, este, te preguntaba, por ejemplo, José, hola, José, mi nombre es Sara. Ya, yeah. Estamos con el 2, ¿verdad? Hola. ¿Con cuál están? Está? Ajá, era mi pregunta. ¿Con cuál están? Empezamos con el 1, si quieren, otra vez. Ok. Hey, ¿se puede pasar? Ok. El 1 ya lo hicimos. El primer ejercicio. No, vamos a ver. Okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Sara. What's your name? My name is Jocelyn. Okay. Y ahí tendría teacher que incorporarse otra persona allá en el 2. Acá, no, siguen hablando ellos dos, pero ahora van a hablar también de alguien más, pero solo hablan ellos dos, mire, A, B, A, B. Sí, sería what's his name? Ajá, what his name? His name is Michelle. Michael. His name is Michael. Perdón, perdón, perdón. That's okay. That's fine. ¿Eso sí, luego? Michael, ¿no? Y sería and what's her name, ¿verdad? Podría ser. En el siguiente. Sí. Ajá. En el primero ya dijimos his. Sí. Entonces, en el segundo podría ser her. No se va a estar preguntando cuál es el nombre de ella. Podría ajá. ser también. Ajá. El nombre de él y de ella. Uh-huh. Ajá. En el segundo, and what? En el B sería... Her's name. What's her name? Ajá. La mujer es her. Sí. Her name is Jennifer. Yes, her name is Jennifer. Beautiful. Very good. Very good. Super nice. Super nice. Muy bien. Ahora practiquen la conversación. Please. Okay. 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 And what's her name? La segunda sería her, de ella. Ajá, sí. De ella. Exacto. And what's her name? Ajá. Her name is Jennifer. Sí. Her name is Jennifer. Vaya, si ya lo terminaron ustedes. Sí. Si gustan lo decimos dos y dos. Please, yes. Completo, el primero y el segundo de una sola vez. Basta. Bueno. Va. Empiezo entonces, ahí me contesta alguien. Hello, hello, what is your name? Hi, my name is Antonio. Okay. La otra pregunta. What's your name? My name is Nicole. O Rodolfo. His name is Diego. And what's her name? Her name is Jennifer. Jennifer, okay. Okay. Vamos entonces.
Empiezo yo si gustas. Dale. Hello. What's your name? My name is Nicole. Ahí estaríamos completando el número uno. Hoy vamos con el número dos. Okay. La conversación número dos, aparecen en la foto cuatro jóvenes. En el ALE está what's, hay un espacio. Y Nate, ahí tendríamos que poner his. What is Nate? Luego está para la intervención del B. Ahí tenemos un espacio, pero le complemento, dice Nate is Michael. Entonces ahí nosotros tenemos, como se refiere a él, tendría que ser his. His name is Michael. Luego está otra vez la intervención de la y dice and what, y hay otro espacio. Ahí tendríamos que colocar her y quedaría and what's her name. Y en el último, en el B, hay un espacio donde tendríamos que colocar her porque el complemento dice Nay is Jennifer. Ok, ya entendí. O sea que en el segundo es what's his name. Sí, porque le está preguntando que quién es el joven que está atrás de ellos o a un costado de ellos. Por eso le pregunta what his name. Ajá, y en el B contesta, his name is Michael. Ajá, correcto, his name is Michael. Y luego vuelve a intervenir y le pregunta, and what? Y ahí está el espacio, pero se refiere a una señorita. Entonces tocaría, and what? Her name. Correcto. Y finalmente le contesta, her name is Jennifer. Ya lo copié. Excelente. Estamos listos. Sí. Yes, we are ready. Very good. Super nice. Ok, me lo llevo entonces. Excelente, gracias. Hola. Ready? Yes. Sí terminaron, ¿verdad? Sí. Ok, están viniendo los compañeros. Son las 9, vamos a pasar la segunda asistencia y luego vamos a verificar la conversación que acaban de finalizar. Vamos a ver. Que lleguen todos. Mire, se nos fue una hora ya, rapidísimo. Rápido. Rapidísimo. Vamos a ver. El tiempo. Vuela, así es. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Okay. Ana Beatriz Pineda. No está. Diego Nicolás Pimentel. Orellana. Present. Yes. Ahora le toca a usted quedarse, ¿verdad? Yes. ¿Hoy sí se queda? Sí, hoy sí. Ok, very good. Ni modo, dijo aquel día. Yo no voy a decir ni modo. Ni modo. Ok. Es que los viernes. Los viernes es complicado. A ver, sí, Guadalupe. Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña de López. No. Ok. Irma Estefany Carranza Rivas. No. José Luis Méndez Arévalo. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes Martínez. Present. Thank you.
Juan José Herrera Alvarenga. Present. Okay. Karen Leticia Garzona de Marroquín. Present. Natalia Carolina González. Estaba teniendo problemas. Escribí en el chat. Quizás no pudo conectarse nuevamente. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego. No. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Ay, welcome. Thank you. Ok, Verónica Lisette Rivas. Ok, Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Super nice. Very good. Muy bien. Ya nos quedamos para la última únicamente. Vamos entonces, vamos a verificar a ver cómo tenemos la conversación para avanzar. Tenemos otro tema todavía que cubrir. Vamos a ver. Ok, very good. Vamos a ver, ustedes me ayudan aquí. Hello, what's your name? Hi. My name is Anthony. Very good, my name is Anthony, yes. What's your name? Very good. ¿Y después? Your name. My name is Nicole. My name is Nicole, very good. Are we okay so far? Yes. ¿Estamos bien? Okay. Yes. Envío aquí en el chat lo que les acabo de preguntar. Are we okay so far? ¿Qué quiere decir? ¿Estamos bien hasta aquí? Are we okay so far? Ok, estamos bien hasta aquí. Vamos a ver siguiente. Mire, siguen hablando ellos dos, pero hoy hablan de estas dos personas. Entonces dicen, what's His name is Jennifer. Very good. Super nice. Questions? No question so far. Great. Oh my goodness. Yes. Very good. I like that. Yes. I love this group. Ok. Mire lo que vamos a hacer ahora. Yes. Practice board. Tómele una foto que lo voy a enviar a los breakout rooms. Aquí tenemos varias oraciones y aquí tenemos my, your, our, their, her, its, and his. Y usted lo va a colocar aquí. Great. Very good. ¿Ya tiene la imagen? Yes. Oh, sí. Super nice. Very good. Ok, vámonos entonces. Porque todavía hace falta un tema. Oye, no crean que estamos solo con esto. Ok, la otra forma de los posesivos. Mismo grupo, señores. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join, click on join. Click on join. Thank you, thank you. Please click on join. Rodolfo en Saraí, please click on join. Rodolfo, please click on join. Es my car. My car tiene que ser. Este es mi carro. They have. Ellos tienen un carro. They. Mira, Amber, ¿crees que en la primera no sea my car? Este es mi carro. Creo que sí, o sea, si lo observas. Car. Okay. Ajá, creo, contigo. ¿Cuál es la duda? Cuéntenme. Es que. En la primera. ¿Cuál es el posesivo para they? Their. Their. Yes. Entonces, their car. Ajá.
¿verdad? It's their car, or this is their car. Muy bien, very good. Okay. Okay. Yo lo estoy copiando. Sí, sí. No. Ah, ok. Igual. Dice. Okay. ¿Tenemos dudas? Are we okay? Yes, we are okay. Yes. Nice. Okay, okay. Ali has many books. These are their books. Books. Or her books. No. Depende si Ali es un él o ajá, ella. Ajá, ese. Ali entendería yo qué es. De his. Ajá, sería his. These are his books. These are his book. Ajá. Sí, porque Ali. Sí, es un él, se está hablando de un él. Yo entiendo que es Ali. El nombre de la persona. Sí, ok. No podría ser you. No, porque ya hablando. Está hablando de una persona. De una tercera persona. Que nosotros estamos pensando que es hombre, por eso le vamos a poner his. Ajá. These. Ali has many books. These are his, ¿verdad? His books. These are his books. Mm-hmm. La otra es we have. Pero serían. Ali tiene muchos libros. Sería de él, entonces sería aquí. Ali has money book. Uh-huh. Ah, para que ver. Ajá, sería aquí. Porque el de él. These are his books. His boot. Uh-huh. Y en la cuatro. En la cuatro. Hablando de nosotros. Ajá. Como está hablando de nosotros sería all. All. Uh-huh. Sería this is our dog. Oh. And dog. Uh-huh. Ya no lleva la A, ¿verdad? Ya no, this out dog. Oye, ajá, ajá. Ya no lleva la A. No. Solo sería this. Porque como ahí solo le estamos agregando, ajá, solo le estamos agregando. This is our dog. Y el, las cinco sería el perro tail. También de animal, ¿verdad? Ajá. Es la donde. Sería. That is it también. It's. Pero ¿por qué? Como es de animal, ¿a qué se refiere de its? ¿Qué dijo que era? Es como de
de esto, objeto, como de cosa, de animal o objeto. Ajá. Ok. Y a la siguiente. Karen, yo no le tomé foto. ¿No le tomó foto? No. Acá está, tómele. Gracias. Ok. Bueno, la primera sería this there. La segunda, en este gato sería it's. En Alice sería here. En el cuatro, we sería oh. En el cinco, hablando de un perro es it's. En el seis, está hablando de los monstruos. En el número 6 sí estoy con un poco de duda, porque nos habla de unos monstruos, ¿eh? Yes. The monster. Entonces, yo podría pensar que eso es algo, pues, porque no se está refiriendo a una persona. Sí, así. Entonces, yo le estoy poniendo it's. Yes, it's. That's fine. Yeah. Okay. Igual que para el perro, donde dice los perros tienen una bolsa de hueso, ¿verdad? They don't sí. have a bag of bone. Sí. Le estoy poniendo it's. Sí, eso lo único que ahí, monster. Eso se lo voy a explicar cuando regresemos. Para los okay. americanos, solamente para los americanos, los perros, ellos los consideran como parte de su familia. Entonces, en esa cultura, ellos usan his o her para los perritos, solo para los perritos, no para otro animal. ¿Verdad? Pero eso es solo para ellos. Ya si usted habla inglés con de otra en otra cultura, es it's. Es it's. Uh-huh. Ok. ¿Y para los gatos? No, it's. No, it's. Es it's. Ok. Yes. Y en el 9 sería my. Yes, this is my yes. teddy bear. Okay. This is my teddy bear. Aquí estamos. Aquí tengo todo el recurso. Sí, excelente. Ok. Bye. ¿Estamos bien ahí? Ya estamos bien. Bye. Creo que me lo llevo ya porque tenemos que avanzar. Sí, gracias. Vámonos entonces. Muy bien. Terminamos, ¿verdad? Sí, estamos listos. We are ready. Yes. Very good. Let's do this together. Vamos a ver dónde estamos. Mientras regresan los compañeros, vamos a ir avanzando acá. Mire. Ok. Let's see. Empecemos. Vamos a ir aclarando esto. Number one, they have a car. Ayúdenme con el complemento. The microphones, please. Okay. This is their car. Very good. This is their car. ¿Verdad? Porque estoy hablando del de ellos. Okay, very good. Number two, the cat has a fish. This is its fish. Nice. This is its fish. Good, good. Revisen si no le han puesto apóstrofe. Si se lo han puesto, bórrenlo. Porque no hay apóstrofe. No. Okay. Okay, good. Number three. Ali has many books. These are his books. Depende, ¿verdad? Si Ali es mujer o si es hombre. Entonces, si es mujer, these are her books. Si es un hombre, these are his books. Very good. Number four. We have a dog. This is our dog. This is our dog. Nice. Good, good. Number five. The dog has a tail.
That is its tail. Muy bien. Solamente debo hacer una aclaración. Recuerden que cuando aprendemos un idioma, aprendemos una cultura. No es solamente reglas gramaticales. Si usted está utilizando el idioma inglés dentro de una cultura de un país como Estados Unidos, que son los americanos, entonces para ellos los perritos son como parte de su familia. Entonces ellos usan his, her, porque los consideran como parte de su familia. Si están hablando en otro país el idioma inglés, ahí sí ustedes van con its. Para los americanos, solo los perritos, nada de gatos ni elefantes ni nada. Los demás son its, pero los perritos para ellos son his, her, ¿verdad? Entonces es como tenerlo como en la mente, ¿verdad? Es lo único. Okay. Okay. Number six. The monster has wings. Those are its wings. Very good. Number seven. Yes. For example, the monster eats. Yes. ¿Le quiere decir his? Podría. Oh, sí. Okay. His or... Sí, normalmente los monstruos... Sí, mire, normalmente los monstruos son his, vea. Ok. Sí, puede ser his o puede ser its. Okay. No problem there. Ok. Number seven. You have a Batman picture. This is your Batman picture. Very good. Number eight. The dogs have a bag of bones. These are its. De veras. No, here. There. There. Mire, the dogs. Es plural. Oh. Yeah. Estamos hablando de they, right? The dogs have a bag of bones. These are their bones. En este caso, teacher, aunque sean animales, pero es al ser en plural, no utilizamos el it, sino que el their por ser en plural. Por ser plural. El plural de it es their. Okay. Thank you. Es así. Rodolfo tiene la manita levantada. Cuéntenos. Me perdí un poco en el número 6. The monster has wings. Usted puede decir those are its wings o puede decir those are his wings. En el caso que lo podemos tomar como poniéndole como si fuera una persona o como si fuera un objeto. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí, exacto. Gracias. Okay. Yes. Number 9. I have a teddy bear. You see? My aula. My teddy. Yes. My teddy bear. My teddy bear. Aquí tengo mis recursos didácticos. Okay. Number 10. The cat has a blanket. This is its blanket. Yes, very good. This is its blanket. Nice. Teacher, perdón, en el caso de los, usted mencionaba el caso de los americanos. Sí. Solo con los perritos. Solo es con los perros. Sí, me, y hay gatos, elefantes, jirafas. Con los gatos también. Nada que ver. Únicamente es discriminación. Solo los perritos. Sí, porque los gatos también deberían. Sí, pobrecitos los michis. Me gustan los gatitos a usted. Ya vi su lado tierno. Very good. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Yeah. Yes. They're cute. Ok. ¿Are we okay so far? Yes, we are. Okay, very good. Ok, ¿listos para el otro tema? Yes, nice, very good. Vale, fíjese bien, esto es possessive adjective. Esto es cuando yo uso el posesivo delante del objeto que yo poseo. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora a ver otra forma de expresar esto. Y estamos con
este, mire, el apóstrofe S para expresar posesivo. Por ejemplo, tenemos my father's car. Yo aquí ya no digo his car. Esa es otra forma, es decir, usted puede usar aquella, puede usar esta. Aquí usted tiene un abanico de opciones. My father's car, the dog's toys, Mary's computer. No usamos la palabra of, porque nosotros no estamos traduciendo del español, estamos utilizando el idioma, que es algo diferente. Entonces, para expresar posesión de una persona, yo ocupo apóstrofe S al final del nombre de la persona que posee. Ok, Elena's pen está acá, ¿verdad? My father's car. Karen's notebook. Adiel's computer. Diego's t-shirt. ¿Ok? Entonces yo le agrego apóstrofe S para el poseedor. ¿Quién posee? El dueño. Rodolfo, díganos. Díganos, por favor. Este, el... Entiendo que el is, la parte del is se contracta junto con el pronombre, creo que es. El, con el nombre, con el poseedor. El nombre de la persona, ajá, ya sea mi nombre propio o sí. El nombre. Exactamente, sí. Rodolfo's glasses. Ajá. Ok. ¿Verdad? Es como que yo dijera, my father is car. No, pero usted no solo dice contratado. Sí. No, no, por eso. Es, ajá. Solo que lo hizo, sí. Lo hago contractado. My father's car. Sí, okay. Exacto. Esa gracias. Es la primera forma en que usamos acá, mire. My father's car. My father's car. The dog's toys. The dog's Mary's toys. Computer. Y Mary's aquí computer. Usted lo aplica al nombre directamente. Uh-huh. Yes. Y después de esto, usted tiene que mencionar de qué objeto usted está hablando. Ahora, podemos ocuparlo también el posesivo cuando hablamos de relaciones. Por ejemplo, John's friends, los amigos de John, ¿verdad? John's friends. Sarah's mother, la mamá de Sarah. La mamá de Sarah. Yes. Peter's brother, el hermano de Peter. No Pedro, es Peter. Los nombres no tienen traducción. No vayan a querer decir que Juan es John. Juan es Juan, John es John. ¿Sí? Ese es un error que cometemos muy frecuentemente. Pero, ¿tradúzcanme tamal? No hay traducción, es un nombre propio. Igual los nombres de personas son nombres propios. Entonces, John's friends, Sarah's mother, Peter's brother. Aquí estamos expresando una posesión en el sentido de una relación. ¿Y los países tampoco? Sí. ¿Por ejemplo? ¿México? ¿México? No. No. Teacher. Diga. Teacher. Ahorita que acaba de mencionar los países, creo que Diego fue. Ajá. No, creo que fue Hugo, me parece. Hugo. Ah, ya le conozco la voz, mira. Ajá. Hay algunos países... bueno, en el caso de él mencionó México. Cuando uno menciona México, lo menciona México. Entiendo. Sí, y así lo escribe. Ajá, y así se escribe. Pero en el caso de... Alemania, Holanda. Alemania es Europa. Sí, pero ahí porque las reglas gramaticales, digamos, ¿verdad? Permiten ese cambio de nombres. Sí, pero eso es como... Ya está como establecido. Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, si me equivoco, me corrigen. México usted lo escribe con X, pero también lo puede escribir con J, que es menos usual, pero es correcto. Uh-huh. Pero porque la real lengua algo lo permite. Entonces es igual. Sí, gracias. Entonces es igual en el otro caso. Por ejemplo, Alemania. Ah, entonces usted, ya ellos tienen su otro nombre que es aceptado. Son excepciones, por decirlo. Digámoslo así, sí. Pero en el caso de los nombres de personas, no. Ah, okay. Hugo es Hugo, aquí en la China, ¿verdad? Ok,
Okay, good. Y aquí vamos cuando hacemos como una abreviación de los lugares donde ya se sabe que se compran algunas cosas. Por ejemplo, usted dice, I am a Jones. Entonces el nombre es, el nombre del comercio es Jones House, pero si ellos solo dicen I am a Jones, es como una forma más abreviada y ya se entiende que está en tal parte. O I am going to the baker's. Entonces el nombre es the baker's shop. Pero si solo dice the baker's, ya todo el mundo entiende de qué lugar está hablando, está abreviando. Eso es en el contexto de posesión y en el contexto de relaciones. Ahora, cuando estamos hablando que el poseedor, el dueño, es una cosa, ahí no podemos usar apóstrofe S y ahí usamos of. Por ejemplo, the end of the street, ¿verdad? El final de la calle, ahí no vamos a decir... no le vamos a poner apóstrofe S porque el poseedor es una cosa, es la calle, ¿verdad? A picture of the sea. The secret of life. Usted no va a decir life's secret. The secret of life. Lo puede oír. Puede que lo escuche, que lo usen así, porque eso es como slang, inglés de la calle, el inglés usual. Pero eso no es correcto. Usted aquí va a aprender la forma correcta. Luego, en la calle usted lo va a escuchar diferente, en canciones usted lo va a escuchar diferente, ¿verdad? Pero usted va a saber que no es correcto. La va a cantar, pero va a saber que no es correcto, ¿verdad? Ok. Va. Are we okay here? Yes. 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 Questions? Questions? No? En este grupo es cuando lo que es usted en una calle. Un ejemplo en la calle, pero ¿qué otro ejemplo podría ser? ¿Otro ejemplo? Uh-huh. Podría ser, por ejemplo, the legs of the chair, las patas de la silla. Usted no dice the chair's legs, usted dice the legs of the chair, porque usted está hablando de un objeto. Okay. ¿Ya? Usted dice the cup of the pen. The cup of the pen. You see? Yes. Hablamos de un objeto. Okay. Are we okay here? Yes. Yes? We are okay. Okay. Let's see. Let's move quickly to page. Ah, this is page. Let me see. 16. Right? 16. Y aquí tenemos, mire, we have here the two ways, possessive adjectives, pero ahora usted sabe a dónde lo ubica porque ya lo practicó, y possessive nouns, mire, aquí está, ahora usted sabe a dónde lo ubica y cómo lo estructura, ok. Okay. And then we are going to practice. I need you to please complete exercise 5. And after that, I need you to please create, let's say, 5 sentences with the possessive adjectives and 5 sentences with the possessive nouns. Okay? Then, exercise 5 sentences, possessive adjectives, and 5 original sentences with possessive nouns. ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Yeah, right. Okay. Los mando a los grupos entonces y vamos a practicar de esa manera. Son 3 actividades las que harán en este momento. Ok. Let's go. I send you the invitation. Please click on join. Click on join, click on join, click on join. Vamos a ver, click on join. Good, good. Click on join. Iris, Diego, please click on join. Thank you. Iris, please click on join.
Iris, please click on join. Thank you. Your teacher name is Yeah. La pregunta. Pero si es correcto, Charles. Charles. No, her name is. Her name is. You have a question? Elena. Yes. Sorry. Number one, your name. Yeah. Her name is Elena. Yes. Yes. Okay. Or my teacher's name is. You have the two options. Remember. Okay. Good. Very good. Okay. El nombre primero. No, her name is Elena. No. Mm-hmm. Okay. Number two, your classmate's name. ¿Qué podría ser? O esta, el nombre ya es Elena, o profesora, creo que podría ser my teacher name. My teacher's name is. Okay, my teacher's name is Elena. Yes. Okay. Okay. Very good. Number two, your classmate name. Class name. Class. For example, number two. Ajá, entonces sería, no sería completo. ¿Cómo así? Ay, no sé. Igual yo. Cuéntenme. ¿Están en cuál? ¿En la uno? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Your teacher's name. You have two options. You can say, her name is Elena. Or you can say, my teacher's name is Elena. Tienes las dos opciones. No. Dos que hemos visto, las dos opciones. El my teacher sería con el apóstrofe y la S. My teacher's name is Elena. Are we okay? Pero ahí el nombre de Elena sería sin el apóstrofe, sin eso. Sí, porque acuérdense que aquí estamos hablando de su profesor. Ah, ok. Usted es el dueño, digamos. O sea, mi profesor. Ajá. Ok. ¿Estamos bien? Sí. My teacher. Okay. My Elena.
compañeros de clase. Aquí, ahorita creo que está ya adentro con nosotros. Sí. Hello, yes. Teníamos un pequeño, unas pequeñas ahí dudas. A ver, bueno, cuéntenme. La primera es que si en el caso de la primera ejercicio, dice your teacher's name. El nombre. Se lo podemos agregar como her name is Miss Elena Méndez. Thank you very agregándole. Much. Okay. Es okay. Válido. Es válido. Usted tiene dos opciones. Acabamos de ver dos formas. Usted puede poner ahí her name is y pone el nombre, ¿verdad? O puede poner my teacher's name is y luego va con el nombre. O puede poner our teacher's name, ¿verdad? Porque es el grupo el que está hablando. Ok. You have the two options. Okay. Ajá. Number two. En la segunda tenemos la duda si allí está hablando de los nombres de tus compañeros de clase. A ver. O solo uno. A ver, esta S, muchas gracias por la pregunta. Esta S jamás, nunca, never, ever va a ser plural. Nunca. Esta S, apóstrofe S, es posesivo. Entonces, vámonos al nombre. Classmate. ¿Está en singular o en plural? En singular. Entonces, ¿cuántos nombres les piden? Uno. Entonces, es my. ¿Ya? Entonces, usted puede poner... My classmate's name is y pone uno. O usted puede poner his name is o her name is. ¿Ya? Ah, ok. ¿Are we okay? O sea que, una consulta adicional. Si fuera en plural, classmates, no hay problema que lleve classmates apóstrofe S. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando... usted tiene la palabra en plural que termina en S. Ahí no puede haber S apóstrofe S. Ahí usted lo único que hace es colocar el apóstrofe. Por ejemplo, usted pone classmates apóstrofe. Ahí está. Se lo envía al chat. En el único momento en el que usted puede poner S apóstrofe S es cuando esa S es nombre, parte del nombre propio. No en el caso del plural. Por ejemplo, usted dice, así, mire, y lo pronuncia. Usted dice Carlos's book. Lo pronuncia. Carlos's book. Carlos. Y recuerden que estamos hablando de sonido, ¿verdad? Estamos hablando de sonidos. Entonces, usted dice, para el caso, Miss Mendez's teddy bear. Bye, dale con el teddy bear. Ok, entonces es como usted lo pronuncia, pero ese último sonido es parte del nombre. Ahí sí. Pero en todo caso también tendría que llevarlo el name. Tendría que decir si fuera, names. Si fuera en plural, vamos a ver. ¿Sí? Names, así. Names. Ahí estamos en plural. Y usted indica el apóstrofe solo para el posesivo. Ok, en el caso, digamos, que fuera en plural la segunda, your classmates' names, ahí se tendría que poner en plural names, ¿o no? Ah, sí, sí, claro, sí. Okay. Your classmates' names are, es correcto. Okay. Llevaría siempre el are al final también. Sí, porque es plural. Ah, ok. Copiado. Thank you. Ok, thanks to you. Me voy, ¿verdad? Lo dejo. Gracias, gracias. Okay. El lugar de trabajo. ¿Cuál? ¿Cuál es la? What place? What place? Ah, en la aquí, ya. Ajá, la última. Nombre sería de... lugar de trabajo. Bueno, yo estoy en cadena de restaurantes. La Buffalo Wing. Oh, my goodness. Oh, my goodness.
Ya a esta hora ya no se come y por usted voy a ir a comer, Hugo, después de la clase. ¿Estamos bien con el ejercicio? Sí. ¿Are we okay? Sí. It's okay. Okay. Ah, my favorite group, yes. ¿Cómo vamos? Comprendimos que la primera tarea era hacer 5 oraciones. Sí. Vaya, en ese caso, por ejemplo, yo podría decir, Nati's sister. Yes. 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 Okay. Y Stephanie, también podemos decir I'm going to the market. To the markets, ¿verdad? Markets, okay. Andrea's computer. Yes, very good. My dog is sleeping. La oración está correcta. Lo único que no veo el posesivo. Ah, ya entiendo. Sí. Tengo esta que es, this is my father's car. Nice, very good, yes, yes. This is my father's car. Okay. Okay. All things perfect. I think I wash it. It thank you, teacher. Yes. Possessing nouns. By. Yes, please. My goodness, you have 7 possessive adjectives. Bravo. Yes. Okay. My car is red. Mm-hmm. Your house is small. His name is Jorge. Her watch is pink. Its pen is blue. ¿De quién es ese lapicero? En la número 5. For example, no, my it. No, pero ¿de quién? ¿A quién se refieren? ¿Quién es el dueño de ese lapicero en la 5? Por ejemplo, debería ser de... falta como la persona. No, quiero saber a quién se refieren, quién es el dueño. Si le están poniendo it's. Están hablando de que el dueño es un gatito, un animalito, ¿verdad? Its pen is blue. ¿Es correcta la idea que quieren transmitir? Lo que quería decir es que el lapicero es azul. Ah, ok. Pero ¿de quién es el lapicero? Ajá, no le estoy diciendo de quién es. Ajá. Sí está diciendo de quién es, de un animalito. Pero yo quería saber si era eso lo que querían expresar. Porque ahí dice, its pen is blue. Es como que el dueño del lapicero es un perrito o un gatito. Pero lo correcto no sería his pen is blue. No, suena mejor como his pen is blue. Her pen is blue. My pen. Pero una versión con it, por example. Ajá. It's toy is nice, or it's beautiful.
Estamos hablando de un juguete, de un animalito, ¿va? Ok, entonces puede ser, y estoy, ok. Estoy. It's toy. Is blue, bye, keep the pen. Ok. It's toy is blue. Ok. Ok. Nice. Ok, now possessive nouns. Teacher name. Con todos los solo eso ya los hizo, eso ya los hizo. Sí. Sí, unos cinco, escoja cinco, o sea, haga cinco oraciones con possessive nouns. Entonces, en la 3, ¿cómo dijimos que sería? His. Sería. Pero es que ahí depende de lo que vos querrás componer, si es él o ella. Ajá. His o him. Es que ahí dice con ocupación de un compañero de trabajo. Ajá, la ocupación de un compañero de clase. Compañero de clase. Por ejemplo, yo puse here is a secretary. Está bien. She is a secretary. She is. Usted puede poner her occupation is secretary. Su ocupación. Her occupation. En la 4 sería here o he. A ver, pues, a classmate's last name. Depende si habla de un hombre o de una mujer. Si habla de una mujer, usted dice her last name is Cruz. Si habla de un hombre, si habla de un hombre, dice his last name is Rodríguez, por ejemplo. Okay. Entonces sería por. En mi caso, last name is Hernández. Yes, beautiful. Okay. ¿También? ¿Y las original sentences ya las tienen? No. Okay, vamos entonces. Serían los ejemplos que siguen. Serían basándose en esos ejemplos. Hace cinco con alguno de estos, ¿verdad? My car is blue. Oh, okay. Así. Y hace cinco con estos. Are we done? Teníamos ahí una pequeña duda, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Oraciones de los possessive adjectives y de los possessive nouns. Yes, 5 and 5. Okay. Como por ejemplo, my book is big, your car is nice. Ah, thank you. Yes. Okay. Yes, yes. Ah, pues sí, en eso estamos. Gracias. Okay, very good, very good. Ahí está la tía. Está la teacher. ¿Dónde saqué? Aquí estoy. Se olvidó después. ¿Cómo nos vamos? Nos abandonó. ¿Are we done? Yes, yeah. Yes, do you have the sentences? Yes. Okay, Hugo, begin. ¿Quién dice? Yes, please.
Your teacher names. Elena. Yes, good. Sería my teacher's name, ¿verdad? My teacher. Ah, okay. O podría ser our teacher's name, porque está hablando de ustedes están en equipo, ¿verdad? Sí. Our o este o my. Ajá, my or our. Okay. Number two is your classmate name. Your classmate's name. Abiel, Tatiana, and Hugo. Okay, pero ahí classmate es singular, ¿verdad? Porque acuérdese que la apóstrofe S indica posesión, no indica plural. Quítele la apóstrofe S, solo dice classmate. Es uno nada más. Le piden uno nada más. Ok, el nombre de, ¿qué sería ahí? My classmate's name is Tatiana. Or my classmate's name is Abiel. Solo de uno. Solo de uno le pide. Solo de uno le pide. Sí, porque es posición. Posición. Ok. Uno. Number three. And classmate occupation. Yes. Finances manager. Yes. Very good. Usted puede poner. His occupation is finance manager. Right. O puede poner, her occupation is finance manager. Yeah. O puede poner, he is a finance manager. Or I am a finance manager. En su caso, ¿verdad? I am, ajá. Uh-huh. Mm-hmm. I am. Okay, number four is classmate last name. Mm-hmm. Igual podría ser I am Fuentes. Ok, o puede ser my classmate's last name or her last name is Acevedo. His last name is Luna. My last name is Fuentes. My name. Okay. Are we okay? Yes? Okay. Okay, very good. ¿Estamos bien? ¿No tenemos preguntas? No. No? Okay, me lo llevo entonces. Vámonos. We are back. Nice. Nice practice. Mire. You practice a lot. Very good. We are coming back now. Nice, nice. Yeah, we are here. Muy bien, los felicito. Estuvimos practicando en cada grupo, yo los anduve visitando y ahí estuvimos aclarando un par de dudas tal vez que había y estuvimos ampliando algunas explicaciones. Thank you very much. Vamos a la última asistencia y luego pues se queda Diego acá conmigo, ¿verdad? ¿Y ustedes qué van a hacer? Tarea. Yes, very good. Tarea. Yes, very good. Muy bien. Rodolfo tiene la manita levantada. Copiar. Ay, Dios mío. Rodolfo, ¿qué nos dice? Teacher, solo una duda que nos surgió al final de la conversación. Claro, nosotros. Con mucho gusto, dígame. Se nos ocurrió la frase your English class para los posibles. Yes. La duda es el apóstrofe va en Englishes o classes. Sería your Englishes class o your English classes. Vale. A ver, ahí no podemos usar apóstrofe S porque estamos hablando de objetos. ¿Se acuerda que ahí vamos con of? Entonces usted tiene dos opciones. Usted puede decir la forma formal the class of English. Esa es la formal, pero no la usamos. Entonces usted se va
a la forma del adjetivo y usted solamente dice my English class. English funciona como adjetivo. Black pen, red ruler, blue car, English class. No podría entrar en el caso de los pronombres de los del apóstrofe. Adjetivos. No. Porque no es algo tangible. Por exacto, decir. No. Ajá, okay. No, ahí no lo podríamos. Ok, gracias. Ok, thanks to you. Very good. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. No, ¿verdad? Ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Se queda conmigo, ¿verdad? Sí, ya. Bye, ya no me dijo ni modo. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Ok. Irma Stephanie Carranza. Present. Oh my goodness. Thank you. Ok. José Luis Méndez. Ok. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Ok. Rodolfo Antonio Inglés Girón. Present. Thank you. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. No. Ok. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you. Ok, miren, hoy hubo varias ausencias. Ya vamos a ver qué pasó. Ok, thank you very much. Nos vemos mañana. Ahorita vamos a hacer la tarea. Mañana terminamos la unidad 1, de manera que los necesito acá. Please. 8:00, señores. Y si tenemos dudas o comentarios o algo, al grupo de WhatsApp. Yo voy a estar atenta de ustedes, ¿ok? Thank you very much. Have a lovely night. Y solo Diego se queda conmigo, ¿ok? See you tomorrow. See you tomorrow. Good evening. Good night. Ok. Diego. Hola. Ahí está. Yo dije, se fue. No. Ok. Vamos a esperar que los compañeros se retiren. Muy bien, muchas gracias. Solo esperamos a Iris y luego practicamos. Ok. Iris, el micrófono, no le escuchamos. Quizás se quedó dormida. No. Vamos a ver. Ahí está ya. Va, muy bien. Ok, ¿qué vamos a practicar, jovencito? Bueno, tenía ya como, con los compañeros teníamos algunas ciertas dudas, ¿verdad? ¿Cómo no? Dígame, con mucho gusto. Entonces, pero creería yo más que todo quizás investigar algunas palabras que el significado. Ok. Más que todo eso, para poder entenderle. Porque sí, claro. De ahí, en cuanto, digamos, creo que a la parte de la pronunciación del abecedario, creo que no estoy muy perdido, digamos. Ok, pero, muy bien. Sin embargo, me falta bastante práctica todavía. Y sí, me gustaría que
lo de possessive adjectives. Ok. Ajá, me aclararon un poquito más quizás en ese tema. Ok, muy bien. ¿Tiene algunas palabras específicas que usted quisiera que aclaráramos primero antes de movernos a los, al possessive adjective? Vaya, antes estaba haciendo, digamos, con respecto también a la tarea que nos había dejado ya de último, de hacer este, sí, las cinco. Yo tengo algunas, no sé si están bien, se las voy a decir. Claro. Tal, dígame, vez yo le había puesto en my car is nice. My car is nice. Muy bien. ¿Sí? My shirt is red. Yes, very good. Hazme un favor, escríbamelas en el chat porque quiero ver cómo las está escribiendo. Ok. Uy, ahí se me fue. Veamos. El autocorrector. Ok. ¿Lo va a corregir? Sí. Ok, corríjalo. Yes, my car is nice. No se le olvide el punto al final. Sí. Ok. Sí, está muy bien. ¿Cuál es la otra? Is... My shirt is red. Very good. ¿Tiene otra más? Sí, esa, okay, última. My cell phone is black. Yes, very good. Muy bien. Entonces, aquí estamos usando, mire, el possessive adjective. Usted lo está usando. My car. ¿De qué está hablando? De su carro. Entonces, okay, el possessive es my, your, his, her, it's, sí, our, your, their. Cualquiera de estas va adelante del nombre. Yo digo my pen. Entonces, my es el possessive, va adelante, adelante del, sí, nombre. My pen, ¿verdad? Este, my watch, ¿verdad? Your shirt. Ok. Ok, his computer. Ese es el orden que lleva. Entonces. Todas las que están arriba. Sí. My, esas, your, our, they. Exacto. Her, it's, his. Sí. Y la clave está aquí, mire. Ya le voy a dar, permítame. Acá, mire, si usted está hablando de algo suyo, I, entonces usted usa my. Si, okay, usted está hablando de algo de suyo, usted usa your, de algo de alguien con quien usted está hablando. Si está hablando de algo de él, usted usa his. Si es de algo de ella, usted usa her. Si es, okay, algo de algún animalito, ¿verdad? De esto, usted usa its. Si es algo de nosotros, usted incluido, usa our. Si es algo de ustedes, usted usa your. Si es algo de ellos, usted usa their. Pero el orden, no sé si fui muy rápido. Solo para terminar de así. El my sería mío. Sí. My algo es mío. Sí. Your, suyo. Tuyo, suyo, muy bien, de una sola persona, ¿verdad? El his es él. Es de él. Ajá, de él. Uh-huh. El her, ella. De ella, muy bien. It's, para un animal. Sí, de esto, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. El your, nosotros. Our. Our, sería nosotros. Nuestro, nuestro. Ah, nuestro. Nosotros es we. Pero si habla del posesivo, nuestro es our. Y el their, ustedes. A ver, el your, el que sigue después de our, your, es de ustedes. De ustedes.
El de their, algo así. No, el your. El penúltimo. Your. Your. Está en plural, de ustedes. Ajá. Y el their, their, ajá, es de, ajá, ellos. De ellos. Ok. De ellos. Uh-huh. Vale, entonces, esa es como lo que usted tiene que, digamos, que familiarizarse, ¿verdad? ¿Cuál se, sí, ocupa para cuál? Y aquí los tiene usted. Entonces, aquí ya solamente era como de ubicar, ¿verdad? En este ejercicio. Sí. Ok, vale. No sé si estamos bien hasta acá con los possessive adjectives. Sí, estamos bien. Ok. Creo que solo faltaría seguir más practicando quizás, sí, esa parte. Sí. ¿Qué otra duda me decía o qué otra cosa quería que practicáramos? Me hablaba de, sí, vocabulario. Dígame. En cuanto al vocabulario, quizás en... sí, quizás solo te tengo, digamos, más que todo a la hora de tener así enfrente, digamos, el abecedario, es que no me pierdo mucho, ¿verdad? Pero okay, en cuanto a la, al mantener el significado, no el significado, sino la pronunciación de cada una de las palabras, tengo que estarlo visualizando. Ajá, ok, comprendo. Pero eso es práctica, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y quizás para las preguntas, a la hora de hacer oraciones como en forma de pregunta. Sí. Normalmente creo que no solo es solo ponerle el signo de pregunta, sino no, que creo que modifica, varía. Sí, habíamos dicho que lo que cambia es que usted inicia para el caso con el verbo to be. Yo le muestro acá lo que teníamos, okay, con lo que estuvimos practicando. Ahora que, solo una consulta más. Ahora que menciona eso del verbo to be, ¿tiene, uh-huh, que ver con el possessive adjective? Pues todo lo vamos como incorporando, ¿verdad? Para que ustedes ya lo vayan como utilizando. Ajá. Sí, lo va a usar. Entonces, mire, aquí teníamos, por ejemplo, cuando usted hace una pregunta afirmativa, el orden es I am, continúa. Okay. You are, y continúa. You are a mechanic. I am a mechanic. He is a mechanic. Cuando es negativa, solamente le agrega not. I am not, okay, a mechanic. You are not a mechanic. He is not a mechanic. Pero cuando es interrogativa, lo que hace es que usted invierte este orden de la afirmativa y usted empieza con el verbo. Is, okay, he a mechanic? Y luego le agrega el signo. Is she a mechanic? Lo único que hace es invertir este orden. Y luego, okay, mantiene el símbolo al final. ¿Estamos bien acá? Sí. Sí, en dado caso, yo quisiera hacerlo, la pregunta, pero no como con el you, sino que sustituirlo por un nombre. Ah, sí, claro. Usted puede decir, ¿is María a mechanic? Ah, ok. ¿Is Pedro a mechanic? Lo que no va a hacer es usar los dos. No va a decir Pedro he o he Pedro. Ajá, ajá. Sí, ajá, correcto. ¿Is he o va a decir is Pedro? Ajá. Sí, ya con ese ya un poco mucho más, ya es más claro. Para... Sí. Okay. Ok. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. ¿Tiene alguna otra duda? Creo que por el momento no. Estamos más que bien. Todo quizás practicar, sí. Ok, very good. Very good. Ok, thank you very much. Y hacer la tarea, ¿verdad? Sí, ahorita. Okay, see you tomorrow. Bueno, feliz noche. Okay, bye.